El camino de Bale sigue siendo cuesta abajo y en dirección contraria a la esperada. El galés no estará hoy en el Bernabéu y por la mañana ha vuelto a pasar por esta clínica donde le han diagnosticado una contractura en el muslo izquierdo. Todavía no se sabe cuándo estará disponible. Los que ya ven la luz al final del túnel son Varane y Marcelo, que pueden jugar después de superar sus lesiones. Anoche en la cena de directivas, Florentino Pérez regateó así a las cámaras y a las preguntas de la prensa. Importante el mensaje unida del madridismo, ¿no? Tranquila, presidente. Y hoy el objetivo no es solo ganar, también importa curar las heridas. Nos importa mucho recuperar, ¿no?, nuestra imagen, sentirnos bien con nosotros mismos y qué mejor manera que haciéndolo hablando dentro del terreno de juego. Enfrente estará el Copenhague de Solbakken, que quizás les suena por esta pelea con Guardiola, que terminó con los empujones de Busquets. Es un hombre pasional y muy expresivo, ya lo ven, y que casi puede decir que ha nacido dos veces, porque en 2001 en un entrenamiento sufrió un infarto y su corazón dejó de latir durante 8 minutos. Fue declarado clínicamente muerto, pero consiguieron reanimarle. Ahora le quedan estas cicatrices de recuerdo y, como él dice, la sensación de que los milagros pueden existir.